Pues la verdad con muchísima preocupación, pero también con enormes responsabilidades de la dirigencia política en aras de poder contribuir no solo a visibilizar esa complejidad, sino también a poder aportar nuestro granito de arena de cara a minimizar el problema. Recuerden ustedes que Tame es extenso en su ruralidad. Muchos de esos hechos están acontecidos allí. Sin embargo, creo que la corresponsabilidad institucional del municipio, la gobernación, de todos a los que nos atañe tal circunstancia, debe ser enorme en procura de poder no seguir protagonizando hechos como este a nivel nacional, sino por el contrario, que las bondades que tiene el territorio puedan ser difundidas de muy buena manera y no desafortunadamente por hechos negativos. En Arauca, departamento, por más de 50 años, ha hecho presencia en la FARC, el ELN, el paramilitarismo, tristemente hechos también por parte de la fuerza pública, lo que demanda un esfuerzo enorme también desde la institucionalidad para poder aportar a las transformaciones sociales en materia de educación, de vías, de productividad, todo eso que nosotros siempre hemos anhelado y hemos expresado se nos pueda gestar desde el gobierno nacional. Diputado, pero no se puede negar de que hay confinamiento, que hay violación de derechos humanos, que hay homicidios en el municipio de Tame. Entonces, ¿qué hacer para que la gente deje de estar en la mira azotada por los violentos? Es muy cierto, la violencia ha sido parte de nuestra historia, ya lo expresé, hace más de 50 años, pero la correlación institucional, el hecho de poder ahondar en los diálogos de paz con los actores armados ilegales, poder fortalecer la fuerza pública, generarle confianza a la ciudadanía a través de la denuncia, poder también robustecer la rama judicial, los organismos de inteligencia, nos va a dar la posibilidad de ir avanzando desde ese fortalecimiento institucional, pero también la prevención social. No solamente el fortalecimiento institucional, sino que, por ejemplo, los niños en la zona rural tengan garantías de educación, de cultura, de deporte, hace que en el mediano plazo esos riesgos de violencia puedan minimizarse en sus cifras. Pero, ¿usted cómo ve la expectativa que, o la radiografía que hace la ONU sobre Tame, no otros municipios del departamento? Pues la verdad, muy triste. Recordemos que hace un par de años se reanudó tristemente ese conflicto entre la FARC y el ELN que desató para ese año más de 300 o 400 homicidios. Aquí lo que nosotros podemos seguir exigiendo no solamente es los diálogos, sino la intervención de la ciudadanía, de las diferentes expresiones religiosas, los gremios, las empresas, para que sin duda el accionar de los violentos pueda verse disminuido y que ese sueño y anhelo de paz que tenemos realmente se pueda cristalizar. Es que usted hace parte de la Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Asamblea Departamental de Arauca. Entonces, la dirigencia política, ¿qué espacio va a propiciar para que esos niveles y esas estadísticas disminuyan? Es precisamente lo que hemos venido reclamando. Yo soy un convencido que el accionar de los violentos se da a partir del diálogo. Todas las sociedades en el mundo han zanjado sus diferencias a través no del accionar de los fusiles, sino a través de la concertación. Ahora, no solamente puede ser entre el Estado colombiano y los grupos ilegales, en este caso el ELN particularmente, sino que también tiene que adentrarse la sociedad civil, las diferentes expresiones sociales y comunitarias, y que a partir, más allá de las garantías de esos dos extremos sea las posibilidades sociales en materia de educación, por ejemplo, las que permitan de una vez por todas salir del conflicto armado que ha vivido Arauca. También la intervención en aspectos diplomáticos, desde la integración binacional, como quiera que estamos cerca de la frontera o somos frontera con Venezuela. Son muchas las situaciones que demandan una responsabilidad enorme por parte de nosotros como autoridad política para que ese flagelo de la violencia pueda verse contrarrestado en el departamento de Arauca.